Hola, bienvenidos a mi canal. Si nos visitas por primera vez, no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y si ya estás suscrito, regálame un like, quédate a ver este video y otros que hay en el canal. También puedes visitar mi página de internet, donde hay algunas de las recetas que aquí he cocinado. Y puedes visitar mi Instagram y regalarme un corazón. Espero pases por esos lugares y te guste todo lo que ves. Bueno, hoy vamos a cocinar dos recetas. Son ensaladas, una es de manzana y otra de zanahoria con piña. Espero te guste la idea. Vamos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 4 zanahorias ya peladas, una lata de piña en almíbar, pasas, 1/4 taza de nuez. También vamos a necesitar mayonesa de tu preferencia y un rallador de como estos para poder rallar la zanahoria. Bueno, vamos a hacer nuestras ensaladas. Lo primero que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a rallar la zanahoria. Vamos a utilizar esta parte que lo que cortas sale en esta forma, así como estas. Como queremos que queden nuestras zanahorias. Ahora las vamos a poner aparte y vamos a empezar a cortar las nueces en pedazos pequeños, así hasta terminar. Combinar todos los ingredientes en otro recipiente. Vamos a poner las pasas. La cantidad es la que a ustedes les guste. Si les gusta mucho, le echan mucho, y si no, pues poquita. Ahora vamos a echar la nuez ya picada. Vamos a echar nuestra piña. Y por último vamos a echar la zanahoria. Ahora vamos a combinar todo muy bien. Ahora vamos a echar la mayonesa. Vamos a echarle aproximadamente 3 cucharadas y vamos a mezclar todo para combinar los ingredientes. Y así es como queda nuestra ensalada. No tenemos que agregarle absolutamente nada porque el azúcar la tiene la piña, las pasas, y el sabor agridulce de la zanahoria es una muy buena combinación. Espero les guste mi receta, anímense a cocinar y nos vemos en la próxima. Bye. Para esta receta vamos a necesitar manzanas. De tu preferencia, yo escogí estas. Yo voy a utilizar 4 manzanas. Vamos a necesitar mayonesa de tu preferencia también. Vamos a necesitar nuez de este tipo. Y también vamos a necesitar pasas como estas. Bueno, vamos a cocinar nuestra ensalada. Lo primero que vamos a hacer es cortar un limón a la mitad. Vamos a llenar un recipiente con agua y le vamos a echar unas gotas de limón. Esto es para que la manzana no se ponga de color diferente mientras partimos las demás. Lo primero que vamos a hacer es cortar la manzana a la mitad. Después la vamos otra vez a cortar a la mitad y le vamos a cortar el corazón.
que es la parte de en medio, con un cuchillo. Y ahí mismo vamos a quitarle la piel, así de esta manera. Ahora lo vamos a partir así, en cuadros de este tamaño. Y lo que vamos a hacer es echarla en el agua para que siempre tenga su color. Y hacemos lo mismo con el resto de las manzanas. También se pueden ayudar con un pelador, es más rápido. Y hacemos lo mismo. Cortamos y le echamos al agua. Ya que tenemos las manzanas, ahí las vamos a dejar mientras cortamos las nueces. Lo único que vamos a hacer es cortarla en trozos pequeños. Y la cantidad de nueces es la que ustedes prefieran. Si les gusta mucho la nuez, le echan más. Y si no, pues solamente una poca. No tiene que estar bien picada ni perfecta, es solamente trozos normales. Lo que vamos a hacer ahora es poner mayonesa en un recipiente y vamos a mezclar bien. El siguiente paso es que vamos a quitarles el agua a las manzanas, las vamos a enjuagar y las vamos a poner en otro recipiente para combinar ya todos los ingredientes. Ahora vamos a echar las nueces y vamos a echar las pasas. También la cantidad de pasas es la que a ustedes les guste. Ahora vamos a combinar todo muy bien. Ya que tenemos esto muy combinado, ahora sí vamos a echarle la mayonesa. Y vamos a revolver. Hasta combinar todos los ingredientes. Ok, ya está aquí la ensalada. Lo único que vamos a hacer es echarle un poquito de sal para reafirmar el sabor. Y listo. Así es como queda ya nuestra ensalada. La podemos acompañar con cualquier platillo. O sola no la podemos comer, es muy sabrosa también. Espero les guste.